4 minutos en pantalla. 2 campanadas va el equipo de Analí Darinka, 1 el equipo de Elsa y Tefi. ¿Cuándo decimos? 3, 2, 1. ¡Calle 7! 4 minutos tienen nuestras gladiadoras para poder alcanzar muchas campanadas. El tiempo está avanzando. 2 campanadas tiene el equipo número 1 conformado por Analí Darinka. 2 campanadas tiene el equipo número 2 conformado por Elsa y Tefi. En este momento es nuestra querida Elsa que va en busca del pañuelo. Darinka está un poquito atrás. Es muy notorio el desespero de Analí para que su compañera pueda acelerar el paso cuando Tefi está confiando en el rendimiento de su compañera Elsa. Las gladiadoras están luchando, entregando todo, porque es la última oportunidad, la última posibilidad que les daría para poder ir por el premio de los 10.000 bolivianos para alguna de ellas. Es por eso que entregan todo. Se nota el agotamiento ya en las gladiadoras, en las 4 que están entregando todo, pero rápidamente a Elsa ya le da la campanada y habilita a su compañera, mientras que Darinka tiene problemas para poder llegar al otro extremo, pero sí, Darinka logra subir, sí, con dificultad, y ya le da la campanada. Y señores, la gladiadora legendaria, pero con mucha ventaja por la gladiadora Tefi, está compitiendo, hablamos de Analí, pero miren con qué velocidad. Analí se acerca rápidamente, pero Tefi muy concentrada, no quiere rendirse. Analí pisándole los talones. Miren, señores, cómo se acerca Analí. Esto se pone de lujo. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora se vuelca todo y Analí saca ventaja para su equipo. 2 minutos con 20 segundos. Esta competencia está muy reñida. De aquí estamos viendo no solo quienes tienen más fuerza y agilidad, sino quienes pueden resistir hasta el último segundo. Ahora el encuentro es entre Elsa y también en cancha Darinka. Se tienen que enfrentar estas 2 competidoras. 2 minutos a partir de este momento están empatadas, tanto en campanadas como en distancia. Elsa cae y pierde espacio importante. Voy a acercarme rápidamente a Analí. ¿Qué le dice a su compañera Darinka? ¡Que se mueva, que acelere! Ahí está el apoyo de Analí y su compañera. ¡Atención, gladiadoras! Menos de 2 minutos de competencia. Se enfrenta a Elsa, se enfrenta a Darinka en este momento. Ambas gladiadoras muy exhaustas. Por ahora, el equipo número 2 está llevando la delantera. 300 puntos en puntaje general, ahí estamos viendo. Sin embargo, Darinka está tratando de cruzar el obstáculo con toda la fuerza que le puede quedar. Cuando Elsa saca fuerza donde puede, donde no puede, da la campana y rápidamente sale su compañera Tefi. Señores, en caso de que se produzca un empate, tendrán 1 minuto. Vemos que empieza a derramar lágrimas Darinka. ¿Será de impotencia? ¿Será que el cuerpo, la fuerza no le da más? Pero no se rinde. Tenemos que decirle a las gladiadoras que les queda menos de 1 minuto de competencia. Se acerca, Analí, con mucha fuerza. No se rinde. Quiere alcanzar a Tefi. Es impresionante que a pesar de la ventaja que llevaban las otras competidoras, Analí no se rinde. Intenta alcanzar en las ratoneras para el empate que están aguardando los equipos. 30 segundos a partir de este momento y supera Analí a Tefi. Sí, señores, estamos a punto de saber qué pareja se va el día sábado a competir por el premio intermedio. Ahí estamos viendo que Analí se enfrenta con Tefi. Y atención, Bolivia, depende de Darinka y Elsa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. ¡Se acerca! ¡1! ¡Tiempo! Señor. Ay, no. Difícil tarea para el señor juez. Señor juez, la ganadora de esta competencia. El equipo de Darinka con Analí. Darinka y Analí son las gladiadoras que competirán. Ahora por ese empate, porque tenemos 300 puntos por lado. Ay, ay, ay. Impresionante, señores. Vemos que está exhausta Analí. Está en el suelo. Ojalá que no tenga ningún tipo de lesión. Señores, solo 1 minuto será lo que... Señor Vamos juez, a competir. Perdón, ¿quiénes compiten, señor juez?
Defi y Darinka van primero. Defi y Darinka. Tienen un minuto. Defi está tratando de recuperarse. Bien, vamos a pedirles a las gladiadoras que se ubiquen en sus lugares. Por favor, entendemos la fuerza que ellas han puesto en esta competencia. Se acaba el tiempo, chicas. Tenemos que estar en sus lugares. Solo un minuto será que defina qué gladiadoras retornan a su equipo. El señor juez quiere hablar. Señor juez. Vamos a hacer que entre las dos gladiadoras, la mejor gladiadora va a recoger pañuelo y la que toca campana primero es la ganadora. Entre ellas escogen quién va primero. ¿Quién va? ¿Quién va? De las dos, ¿quién va? Ya va Elsa y acá, ¿quién va? Va Analí. Va. Ok, atentos todos. Nos retiramos del estudio y decimos... Esta depende de cada una de ellas para poder llevarse esta victoria, señoras y señores. ¿Quién será? ¿Será el equipo número uno? ¿Será el equipo número dos? Analita tiene el pañuelo en su poder. Acaba de dejar atrás a Elsa. Elsa rápidamente trata de entrar a la ratonera. Cuando Analí ya ingresa a la piscina, atención, parece que ya tenemos la pareja ganadora. Pero nada está dicho, señor juez, tiene la última palabra. Cuando Analí y nuestra querida Elsa están dentro de la piscina, pero quien toca la campana en este momento es Analí. Analí y Darinka compiten este sábado por los 20.000 bolivianos. Impresionante, una competencia de lujo, exhaustas, derraman lágrimas. Vamos a ver, pues, qué es lo que sucede. Ya tenemos a las dos finalistas para el día sábado, Darinka y Analí. No puedo creer la fuerza que sacan de ellas cuando se sienten rendidas, cuando creen que su cuerpo no da más. Esta es la muestra que nos dan. Impresionante, impresionante. ¿Y cómo será este sábado? Un programa de lujo. Darinka y Analí, por favor, al botón Coca-Cola. Sabemos que están exhaustas. Ellas quieren festejar con su público, con los gladiadores que los apoyaron, por supuesto, con todo el público, la familia. Todos vivimos un gran espectáculo el día de hoy. Una competencia de lujo. Así que están agotadas, están totalmente rendidas, con lágrimas en los ojos. Y esta es la emoción, esto es lo que muestra Calle 7, que cuando sentimos que no podemos más, hay algo dentro nuestro que nos invita a seguir adelante. Y mañana esto mismo lo viviremos con nuestros gladiadores. Tenemos muchas sorpresas. Si a usted le gustó lo que disfrutamos el día de hoy, no se pierda el día de mañana, porque también se enfrentarán los cuatro gladiadores elegidos para ir por la posibilidad de ganarse los 20.000 bolivianos. Señores, se vienen programas de lujo. Y decirles a Elsa y a Tefi que no estén tristes, porque este es su premio intermedio, pero tienen todavía tiempo para prepararse para la batalla final, donde tendremos a los Pero antes, vamos a premiar este sábado a quienes muestren con esfuerzo que pueden llevarse este premio, con todo el esfuerzo, con todo el entrenamiento necesario. Con lágrimas en los ojos, Analí, también Darinka. Esta es la primera parte, señores. Mañana concluimos esto, porque mañana sabremos cuáles son los otros dos gladiadores que tendrán la oportunidad de enfrentarse el día sábado para luchar por los 10.000 bolivianos, los varones, y los otros 10.000 bolivianos, las mujeres.